te propongo un ejercicio. Dale, mientras no sea físico. No, al contrario, para nada. No sos muy adepto de lo físico. ¿Eh? No, sí, sí, no. entreno cuatro veces por semana. Ah, muy bien. Sí. Pero este no, este es intelectual y de cine. Estamos pensando juntos campanela por campanela. Mm. Es una muy buena película. ¿eh? Eh, necesito que me cuentes la escena en la que Campanela decide ser director de cine. ah eh... Te, te, eh, hubo, hubo tres pasos. La, pri, la primera que decido, me gustaría trabajar en esto sin tener definido el rol, fue cuando, eh, o sea, me gusta este mundo mucho, uh -huh. más allá de lo que solamente ir al cine, fue cuando vi Cantando en la Lluvia en el año 73, tenía 14 años, de ahí salí, me compré un librito en la librería al lado de cómo hacer cine en Super 8, me compré una camarita en Super 8 y empecé con eso. El plano eh, inicial también ¿eh? es increíble, ¿no? ¿Cómo? El plano inicial. No, eh, sí, no, claro, claro, claro. Los, los, los tres, los tres con, los, con, con los paraguas, pero además te, ahí descubrí como la magia del cine, ¿viste? Realmente una película que te transporta. Eh, y después cuando decidí realmente ya dedicarme... Al dedicarme al cine, dedicarme a la parte emocional, o sea, a la, a la ficción, a contar historias, a tratar de influir en el, en el espíritu de la gente, fue cuando vi una película que influyó mucho en mí, que me modificó, y que fue Qué bello es vivir, eh, estoy hablando del verano del 80. Qué bello es vivir. Sí, en la Lugones la vi, una película que a mí me transformó. Y... Si tuvieses que mostrarte a vos mismo en ese cine, en la sala Lugones, eh, ¿cómo te mostrás? Era un chico, era un chico de, de 13, 14 años. Fui con mi, la primera vez fui con mi mamá. Después la vi 22 veces en cinco semanas. Fui solo, iba, me quedaba a verla dos veces. Eh, no había videos en esa época, recordemos, para <laughs> entonces había que ir al cine para verla de nuevo. Eh, fui al medio a la fuerza. Me llevó mi madre, que era, era, se reestrenaba cantando en la lluvia por los 20 años de su, por su vigésimo aniversario. Es una película del 53. Eh, y fui a la fuerza porque era un musical. Decía, no, ¿qué me vas a llevar a ver un musical? No, estaba el cine más de acción, no, las comedias. Pero bueno, fui y desde el primer momento, como decís vos, desde la primer toma quedé, con la boca abierta, me reí, me... Disfruté y sobre todo sentí esa, esa cosa de como que me estaba elevando, como me estaba elevando en el aire. Salí en una atmósfera de irrealidad, no es un cine, uh -huh. no es un cine que, que refleje el mundo claro. como es o como debería ser, sino que es una cosa de la, 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 el poder del cine de transportarte a un lugar que existe solamente en el espíritu. Y me dijiste que fue en tres pasos. Ya tenemos dos. ¿Cuál fue el sí. tercero? Eh, a seis meses después de que Bello es vivir, eh, ya tomando la decisión, eh, se estrena Olda Chas. Eh, yo voy a ver la primer función en el, en el, el día del jueves del estreno, la primera función al Atlas de la Valle. Me tenía que inscribir en las materias del segundo cuatrimestre de mi tercer año de ingeniería en, esa, en ese momento y vi Olda Jazz y no, volv no volví nunca más a la, a la facultad. Dije, no, esto es chatabasta, Es eso. Es esto, es esto, no se puede demorar más. <laughs> eh, ¿qué, ¿Y cuál era el sueño de, del director? ¿Qué, ¿Qué te imaginabas que iba a venir después? No, lo, lo, no, no me imaginaba si podía ocurrir o no. Uh -huh. Lo que yo quería, lo que yo buscaba, o sea, lo que soñaba era, era justamente ese efecto de Qué Bello Vivir, ese efecto que Qué Bello Vivir logró en mí, que después lo lograron otras películas también, nos habíamos amado tanto, claro. una película italiana de Tore Scola. Eh, ese, ese poder, poder tocar a la gente, poder que aunque sea en una, en una pequeña medida, después de ver la película eh, o la obra o lo que sea, eh, tu vida sea un poquitín distinta. Uno encuentra mucho de qué bello vivir en tus películas, ¿no? Sí, es mucho, de... es un robo constante. <laughs> es un, es un eh, como dicen los, los carancheos, viste, saqué un cachito de acá, un cachito de allá, así ya la canibalicé tremendamente. Igual, esta cosa de eh, la épica de las cosas sencillas. Sí. Sobre eh, todo. Tus personajes son héroes de lo cotidiano, no sí. buscan cambiar el mundo, sino redimirse en lo sencillo. Claro, buscan cambiar una partecita del mundo sin saberlo, en realidad. Eh, o su frustración es no, es, no, es no poder hacerlo, a veces no, ni siquiera saben que, que están buscando eso. Eh, me parece que es como una cosa muy primaria o primitiva, como, como quieras llamarlo, que es, este, todos buscamos, aunque no, lo, aunque no lo queramos saber, el sentido de nuestra vida, ¿no? que todos buscamos dejar una marquita, el tipo que, que carva algo en la corteza de un, de un, de un árbol, este, busca dejar esa marca, incluso cuando viene 30 años después y busca ver si quedó esa marca. Bueno, eh, como pasa en eh, nos, habíamos, nos habíamos amado tanto. ¿En qué parte? No, el hecho ah, de bueno, a se encontrarse, se claro. Claro, Ahora hay se una frase extraordinaria, creo que es Yanni, que la dice sí. de este, queríamos cambiar el mundo y el sí. mundo nos cambió a nosotros. Exactamente, exactamente. Una frase desesperanzada, pero la película no lo es. No, la claro. película no, no, es, no es una frase que representa la filosofía de la película. Eh, claro, absolutamente, sí. Y yo creo que todos, esa épica que, se, que encuentro en lo cotidiano, la encuentro en los, en los personajes que quieren cambiar, no el mundo, sino por lo menos su realidad. Y no se dan cuenta que cambiando un cachito del mundo, cambias el mundo. Claro. Eh, bueno, eso el personaje es, de, de Ricardo en Luna de Avellaneda... Este, el personaje los personajes de parque les ama que no es una obra mía pero que me uh -huh. identifique mucho eh, el personaje de ricardo en, bueno, en el secreto de sus ojos en, en el hijo de la novia en todas en todas mis películas eh, el personaje de ricardo en, en luna eh, cuando pierde la votación a ver qué hacemos con el club claro Termina diciendo, yo lo que quiero es ser digno para mi mujer, para mi familia. La admiración, no quiero perder la admiración uh -huh. de mi mujer y mis hijos. Sí, eh, no puedo vivir. Uh -huh. que, que él dice que hace una enumeración de cosas con las que, sin las que sí. puede vivir, la licuadora, la videocasetera, etcétera, etcétera, pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer uh -huh. y mis hijos. ¿Y te pasa a vos eso? Sí, por supuesto. O sea el que habla no, campaña. sí, por supuesto, sí, claro, 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 este, es, es, eso es una cosa constante, más, mucho más que, eh, mucho más que le que, 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 que le vaya bien las películas o a mi carrera uh -huh. o, o, o estoy Tranquilamente dispuesto a entregar mi carrera para no perder esa admiración. ¿Y en qué notas la admiración? No, 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 el... no la notás cotidianamente, porque vos sabés cómo es la dinámica entre claro. la mujer y los hijos. Es, el día a día no come, no es que estamos todos en un altar. Yéndoselo este, mucho que se admiran. Claro, no es que, no es que uno se levanta y te dice. Oh. Eh, claro. eh, pero cuando uno piensa, cuando uno piensa hacia atrás, ¿viste? como yo. Eh, pienso en, mi, en mis padres y yo los, los, los admiro mucho. Eh, y, y realmente me gustaría que sientan eso: Nada, una conducta, una, una coherencia. Hay cosas que es muy difícil explicar, hay cosas que es muy difícil eh, enseñar. Eh, que lo único que puede, de la única manera que uno tiene una cierta esperanza de que los hijos lo aprendan, es que lo vean, es que lo vean en acción. Eh, hay una frase de Dolina, estoy saltando acá, ¿no? uh -huh. de temas, de cosas que provocan esto. Una frase que leí en, eh, en, el, en Crónicas del Ángel Gris, que es uno sí. de mis libros favoritos. El de Dolina dice, si, 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 si por ahí no podemos estar orgullosos de lo que hicimos, por lo menos estemos orgullosos de lo que no quisimos hacer. Eh, y es una, una frase que a mí me pegó mucho. Y la, la, la pienso constantemente ante cada elección, ante cada proyecto. Siempre. Eh, pensaba en en el orgullo de los hijos. Eh, pensaba en el hijo de Metegol. Claro. Eh, ¿Es tu hijo? Bueno, creo que es el hijo de todos. Es este, buscar esa comunicación. Nos pasa a los que somos padres en esta generación, especialmente los de los que fuimos padres más tarde que nos separa un abismo tecnológico, ¿viste? O sea, yo soy gachetero, uh -huh. me gustan el iPad, el computador, soy, es, es en lo es en lo que gasto, no gasto en ropa, en auto, nada. <laughs> pero, pero en nada. Pero en cosa, de ese tipo de... las cosas de la tecnología me gustan, pero para mí es un lenguaje adquirido. Yo me compré mi primer computadora en el año 87, eh, o sea, ya casi de 30 años. Eh, para mi hijo es el lenguaje nativo, claro. la, lo habla sin acento. <laughs> <No> todavía, <laughs> Mi lenguaje nativo es el analógico claro. este, y hay ciertas cosas que nos distancian. Eh, entonces, eh, Mete Gol era un poco encontrar el mundo, eh, el mundo en común, ese mundo de magia en que uno se puede encontrar con, con el hijo. Eh, sin fe, sin la posibilidad de creer, no hay encuentro entre ese padre y claro, ese hijo. Claro, hay una frase... Hay una frase de Metegol que ya no me acuerdo quién, a quién se le ocurrió del equipo de autores, que es creer para ver. Creer para que ver. Dijo, que el chico le dice, quiero ver a los jugadores, dónde están, dónde están. Y dice, ah, creer para ver. O sea, para verlos tenés que creer primero en ellos. Y es una frase que también se aplica a muchas cosas. ¿Y encontraste <laughs> un lenguaje común con tu hijo? ¿Qué tiene cuánto? ¿10? 10. 10, 10, 10. Sí, sí, sí. Bueno, sí, nos enganchamos en eso. Este, no, sé, no te podría decir por suerte, porque creo que por ahí no es lo más saludable, pero ah, tiene la misma versión al deporte que yo. <laughs> indudablemente es influencia, indudablemente es influencia, este, y nos gusta, nos, nos conectamos en el, en el, nos, en el nos conectamos mundo del frente, no deporte. En el mundo, en el mundo sí. sí, de la tecnología, de, de la comedia, eh, de las películas de la narración, no tanto de la película, ahí estoy viendo también, y, y como ahí ya impactan en, en lo profesional mío, estoy viendo en él y en sus amigos una generación que, que no acepta tanto el formato del cine como lo, como, como lo mamé yo y como lo siento sí. yo, como sale de mí, el formato de sentarse a ver una película de dos horas eh, sin interaccionar con ella. Sin apretar un botón, eh, sin, apretar un botón claro. sin tener ninguna influencia en lo uh -huh. que está pasando. ¿Y te pusiste con él a ver, por ejemplo, Metegol o alguna de tus otras películas? Eh, él vio una sola de mis películas de adultos, eh, de adultos de, de sí. gente, que no es que son prohibidas, pero no las entiende claro. un chico, que fue el hijo de la novia. La vio en una retrospectiva que hicieron con toda mi familia eh, en San Nicolás. Uh -huh. este, y vino y disfruté que se mató de risa que entendió el humor entendió la historia estaba pegado a la historia sabía que era la historia de su abuelo ¿Él alcanzó a conocer eh, a, no, a tus no, papás? No 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 mi papá falleció el año que él nació sí 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 sí, sí. sí. y precisamente con eh, el hijo de la novia eh, y que es tal vez lo más autobiográfico que existe hasta ahora ¿no? Sí eh, ¿Qué te pasa a vos con ese personaje, con Norma, que está extra extraordinaria sí. y su Alzheimer? Bueno, eso era el estado en que estaba mi madre en ese, en ese momento. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo, esto es una... Los, los, los que hemos pasado por, por esa enfermedad con un ser querido, que es una enfermedad muy larga, eh, es una enfermedad en que uno va viendo... Eh, Cómo se va erosionando la personalidad este, y uno se pregunta mucho en qué momento esa persona deja de ser esa persona. Eh, por lo menos yo y mucha gente que conozco nos preguntamos eso. ¿Qué es lo que, es la, qué es lo que hace a la esencia de la persona? Eh, son, son un montón de preguntas filosóficas y como el decaimiento es tan lento, es tan lento es como que lo vas acompañando, es como que va, es casi como ver es la antítesis de ver el crecimiento de un hijo, viste sí. que no te das cuenta, solamente cuando ves fotos de hace tres años te das cuenta de lo que creció. Acá es cuando ves o recordás cosas de hace tiempo, cuando te das cuenta de lo que, lo que decayó. Eh, y, y bueno, a mí me. me yo, ella falleció, tuvo. El, el, fue muy largo el proceso, muy largo el proceso. Fíjate, la película es del 2001. Ella estaba en ese, en ese estado que está Norma, falleció en el 2010, o sea, nueve años después. Eh, y el último año estuvo prácticamente como si fuera en coma, ¿no? Este, y, y uno, no sé, yo por lo menos le hablaba como pensando que había un, una, una parte que, que escuchaba, que, que, que sabía que estábamos ahí, que por ahí no tenía control del cuerpo. Eh, pero que, que escuchaba. Y bueno, y tuve una última charla con ella, una charla que era un, que era un monólogo. Y que por eso creo que está, tengo como indicios para pensar que esta teoría es verdad, porque fue una, una charla muy, viste, ella venía con muchos problemas, empezaba a tener muchos problemas físicos y entraba y salía al hospital. Y era, yo se, sabía, si bien no lo podía expresar, que, que estaba sufriendo, viste, que dolores. Este, y bueno, tuve como una, como una charla con ella y, y por supuesto ni abrió los ojos. Era como tío como, como estar con alguien en coma. Y yo me fui para el trabajo, estábamos haciendo Metegol. Y cuando llego a Metegol, me, me, me están esperando con el mensaje que en mi trayecto ella había fallecido. Este, así que bueno, tiene, yo creo, creo, creo que la persona está ante el riesgo de que, <laughs> que esté. Hay que tratarla como si estuviera hasta el último minuto. Bueno, de hecho, en, en El hijo de la novia hay un momento donde <coughs> Darín le pregunta a Norma sobre si se acuerda de algunos personajes, si ella está en otro planeta. Sí. Pero después, cuando ve a el que hace de cura, lo primero que hace es ofrecerle los polvorones. polvorones. ¿Vos, vos sabés que una cosa muy similar pasó? Eh... O sea, se encontró con el. Se identificó una idea, a la persona. Una vez, una, claro, sí, sí, sí. Y le rebota una idea, eh, aun cuando la persona, por ahí nosotros conscientemente, que buscamos, eh, pasan 40 años sí. y por ahí no reconoce inmediatamente a alguien. Fuimos una vez a visitar a mi mamá eh, con, un, con un chico, bueno, que eh, hacía 20 años que no la veía, y ella la última vez que lo había visto era. Tenía, él tenía cinco años y ahora tenía 25, ¿te imaginas? Ir, absolutamente irreconocible. Esa vez cuando teníamos cinco años, a él se le había escapado un globo. Te cuento esta anécdota porque es una cosa de loco. Inspiró esto de los polvorones. Eh, se le había escapado un globo en, en una plaza y armó un escándalo tal que era, fue una vergüenza familiar. Fue, un, fue un, <laughs> un momento en la vida porque eran unos gritos que parecía que le estábamos pegando, ¿viste? Ese chico la agarró una locura por el globo que se iba, eh, bueno, esto pasa así. Veinte años después vamos a, a visitar a, a mi mamá y mi mamá lo ve y le dice, ¿encontraste el globo? Lo primero, no te juro. Este, qué <laughs> sí, impresionante. Una cosa, yo no lo había reconocido cuando, cuando lo vi, el chico vino con la, la, la madre, era muy amiga nuestra. Claro. Eh, ¿sí? ¿Qué vio? O sea, ¿qué rasgo vio? ¿Qué, qué cosa, no? Este, esto es estaba mágico. ya en un momento en que ya no nos reconocía sí. a nosotros, ¿no? Que ya no podría decir mi nombre. Sí. Y están muchas, está en Parque les ama, también en Luna de Avellaneda del personaje de Aquiles, eh, la vejez. Sí. Hay una, una escena donde están hablando del futuro que son los niños y las clases de danzas y este atorrante de la municipalidad. Sí. Este, dice no, porque hay que ocuparse del futuro. Que son los chicos, y aquí les dice: bueno, el futuro no solamente son los chicos, o sea, lo estaban matando en forma de. Dejémonos anticipada. de cargar a los pibes claro. con, la, con esta idea de que son el futuro, ¿no? de, de tanta responsabilidad. ¿Por qué no hacemos algo nosotros que somos el presente? Eh, ¿Qué te pasa a vos con la vejez, con el paso del tiempo, con el tiempo sí. que se termina? No, es un tema, es un tema serio. Es un tema. Serio. Eh, es un tema eh, yo me doy, me, me doy cuenta que. que para mí tuvo un, debo haber sido un joven viejo, ya, porque fíjate que Parque les ama, uh -huh. que los protagonistas son dos, dos personas de 82 años. La vi a los 24 años yo, y me fascinó. Eh, no es sobre la vejez, es justamente sobre, sobre cómo combatir la vejez, sobre el no sentirse viejo. Eh, y hay viejos en todas las. En, prácticamente en todas mis películas, menos en, en el mismo amor, la misma lluvia. Eh, Ciertamente, en Luna, en, en, en El Hijo de la Novia, obviamente, en Luna Avellaneda, el personaje de Don Arquiles y en El Secreto de sus Ojos, claro. el protagonista. Eh, y que, o sea, que empieza a recordar cuando se jubila. Eh, entonces, eh, para mí es, una, es un tema muy presente, es un tema, eh, la, la vejez y el trato digno y escuchar a los viejos eh, me, me parece que es muy importante y muchas veces... Eh, nuestra sociedad que está tan centrada en lo joven desprecia el, 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 la voz de los viejos viste dice bueno ya está grande el mundo cambió te viene con otras te viene con otras cosas y sí, es probable que vos le pones frente a word y el tipo no, no, no entienda nada pero hay ciertas cosas de, de principios de vida que no cambiaron desde los griegos y, y hay que escuchar. Eh, ¿Te fuiste de muy chico a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York? Ah, 23 años, uh -huh. no tan chico, sí, sí. ¿Por qué te fuiste? Eh, yo estaba estudiando cine eh, y se empezaba a estudiar cine aquí en la Argentina. Eh, no había, había solamente tres lugares uh -huh. prácticamente. Eh, y notaba que había, había, algunas, había algunas cosas, este, notablemente guión, dirección de actores en las que acá todavía no había, hoy sí, este, no había muy buenos profesores, si bien yo tenía uno muy bueno, Daniel Panaro era muy, muy buen profesor de dirección de actores, este, había ciertas otras cosas que yo quería trabajar, era una persona más de teatro, yo quería trabajar más en cine, y veníamos, era el año 83, 82-83, de, una, de la mejor década del cine norteamericano. una década de La década del 70 sigue siendo aún hoy... La que vos admirás. Pero creo que es, una, que es un consenso, ¿eh? creo que eso nos, nos, une a, nos une a muchos, esa opinión. Eh, y bueno, dije yo tengo, si vamos a estudiar, vamos ahí. Pedí una beca, eh, la, tuve la suerte de, de ganarla eh, y bueno, ahí fui. ¿Y cómo fue esa estadía en Nueva York? No, va, bueno, me quedé 20 años, así que imagínate. ¿Y el comienzo? Este, <laughs> no, el comienzo del primer año fue tremendo, tremendo. Yo le recomiendo a cualquiera que quiera ir a Nueva York sí. a probar que no vaya en invierno, eh. este, que no vaya en invierno, que vaya en verano y que tenga seis meses de adaptación antes de que lo agarre el frío. Porque, ¿Qué pasó de ese invierno? No, es muy duro. Bueno, yo, no, yo fui, en. las clases empezaban en septiembre, pero estaba en, encerrado, ahí no, no tuve tiempo de conocer la ciudad o hacer grandes amigos. Es, es muy dura Nueva York, es una ciudad muy dura, muy similar a Buenos Aires, muy similar a Buenos Aires. No sentís un cambio de cultura. Son dos ciudades muy cosmopolitas. Sentís mucho más cambio si vos te criaste en Nueva York y vas a cualquier otra ciudad de Estados Unidos que si vinieras a Buenos Aires. Tiene mucho más en eh, nuestro. Eh, com nuestra co común admiración por Woody Allen, por ejemplo, uh -huh. entre Nueva York y Buenos Aires. Woody Allen es un fracaso en el resto de Estados claro, Unidos. Claro, pero Nueva York. Habla claro, mucho. y acá también. Eh, ¿Y hubo algún día en el ese.? El teatro, lo cosmopolita, eh, uh -huh. la influencia italiana, judía, uh -huh. eh, son cosas como muy presentes. La calle, culturas en común, lo americano, es decir, nosotros. Eh, no compartimos esta cosa de no saber nuestras familias más allá de nuestros abuelos, algunos de los bisabuelos, claro. eh, entonces no hay esa cosa que yo siento en Europa, yo siento que soy un sapo de otro pozo, no, no, no me siento, no me, he trabajado ahí, no, 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 me, no siento que pudiera vivir. Eh, y bueno, no, pero, pero es una ciudad de gran soledad. Este, uh -huh. Ahí lo, lo, que, lo que falla es, sí, la soledad se vive, se, se vive y se sufre mucho en Nueva York. ¿Y algún, en algún momento la sufriste en exceso? Sí, 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 mucho, 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 mucho. Recuerdo momentos del año 94, el año 97. El año 97 ya cuando empecé a decidir, ya además era, ya tenía 38 años, y digo, no, yo acá no, no tengo que volver. Eh, es un regreso. y ¿Hubo alguna noche de soledad en Nueva York? No, dijiste, muchas, 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 El primer año fue muy bravo, el primer año fue muy bravo porque el, el cambio más grande, como te digo, no es cultural, sino vos te vas, dejaste a tu círculo de amigos este, y de repente te encontrás en un lugar donde no dominás el idioma, donde no, no conocés las calles, no, no tenés historia personal, eh, códigos de... Códigos, hasta los códigos pavos, viste. Yo sí. siempre ponía como ejemplo: yo, yo digo patapúfete y acaso saben de quién estoy hablando. Y allá, si patapúfete, y decís, te internan, me está loco loco. <laughs> eh, este, entonces, hay chistes, hay cosas en común, referencias. Eh, bueno, no tenés nada. Si bien, insisto, la sociedad es muy similar, la, lo, las referencias culturales son totalmente distintas. Mm. Entonces, este, sí, me sentí muy solo y ese invierno fue durísimo hasta un momento que pensé que yo. Pensé que me volvía loco. Que te volvías loco. Me, digo, hubo un momento que la manija era tan fuerte. Yo no sé si fue un ataque de pan, no, no, no sabría diagnosticarlo, pero dije, pará, pará, loco, porque, porque te volvés loco. <laughs> pará, paremos con la manija. Y pará para, para sí, que. No, pará de, 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 de. No sé, era como una cosa de la cabeza. Por eso pienso que puede haber sido un, un ataque de pánico, como lo como se me ha sido descrito muchas veces después. Eh, uf. Como, como una desesperación, ¿no? Ese sentirse encerrada fuera nevaba, no podías ni salir a caminar, yo soy mucho de salir a caminar, ahora no, pero en esa época de salir a caminar para salir a caminar, pensar, me pongo música y me voy a caminar, bueno, nada, 20 grados bajo cero con la nieve no, no es opción, estás encerrado en un cuchitril, este, es desesperante me imagino vale, pasó ya pasó vamos a incluirlo en campanela por campanela la escena eh, te formaste en Estados Unidos sin embargo tu cine es muy argentino y no necesitas meter el obelisco para que uno diga che esto es recontra argentino sí. uno encuentra a su tío al carnicero al remisero sí. cómo haces no y nada mostrando lo que, lo que veo mostrando lo que veo eh, a mí me gusta mucho Quizás una cosa que uno, que uno eh, reconoce mucho es el sentido del humor, eh, es una cosa que, a veces eso sí se extraña, nosotros tenemos mucho sentido del humor, mucha ironía, mucho sarcasmo, somos todos demasiado, a veces nos pasamos de vivos, de es, 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 esta cualidad puede ser también una, una desventaja a veces, eh, eh, en Estados Unidos, si bien tienen una gran comedia y grandes autores y lo manejan mucho eso en la comedia, en la vida cotidiana no es tan así. Eh, nosotros somos de, de tomarnos todo muy, muy en chiste y creo que eso es el aspecto argentino que más se nota en las películas. Eh, y uno se reconoce mucho con eso. Pero a juzgar por, por la reacción que, que tengo de otra gente del mundo, parece ser que es universal también, ¿no? Claro, Nos Ahora, ¿Dónde únicos? se ve, porque uno dice, ah, es campanela, ¿no? Ve tus mm. películas, este, dice, o es, eh, qué beso que es vivir, o es campanela. Eh, pero eh, ¿dónde se ve campanela, por ejemplo, en un capítulo de House? Eh, no, es más difícil, es más difícil en televisión, porque incluso yo, cuando voy a un programa de televisión, lo uso como ejercicio, como gimnasia. Eh, el, el programa de televisión que no genero yo, uh -huh. del, del cual yo no hice el piloto ni elegí el elenco, eh, a mí lo que me gusta es ir a un programa que, que maneje una dinámica visual que no es la mía para forzarme a pensar de esa manera, es como para mover músculos que normalmente yo no movería eh, y siempre algo queda. Eh, concretamente en House no... no no sé, no sé, ahí lo, hay, una, hay una escena, sí, el final del primer capítulo que hice, eh, yo vi que había un metegol abandonado que nunca, en tres temporadas, era parte del decorado y no lo habían usado nunca. Este, y él tenía que hacer en la escena final como una reflexión sobre la vida. Este, y yo dije, ¿Por qué, no haces, ¿por qué no lo hacemos jugando al metegol? Y dice, pero esto es un tema muy serio. Bueno, justamente, le sacamos, le sacamos este, pomposidad. Eh, si lo haces mientras jugás, estás jugando con tu amigo al metegol, como él es inglés, además el metegol lo recontraconoce, claro. <laughs> este, y le gustó, le gustó mucho la idea, eh, le digo, es una cosa tonal, digo, para no terminar en una cosa sombría, eh, y terminamos en una cosa más agridulce, eh, un voz, el voz con que termina nos habíamos amado uh -huh. tanto, eh, y eso fue un toque, un toque que... Que agregué que incluso lo mencionaron muchos de la serie, porque nunca se había usado ese metegol. Se me ha descubierto. Sea, después, después lo siguieron utilizando. Eh, eh, está, bueno, el metegol que después eh, claramente aparece. Eh, precisamente para no caer en el cliché, es una preocupación tuya. Hay muchas escenas donde dice. Por esto solo vi cien veces la escena del final de El secreto de sus ojos, no, la del tren o sí. en Luna de Besaneda, esa corriendo a Darín en el auto. ¿Cuántas veces uno lo vio? Sí. ¿Cómo hacer para que esa escena no sea la misma de siempre, no sea lo obvio? ¿Cómo funciona? No, es este el, con, el contexto, es es todo lo que viene antes en la película y todo lo que viene después y además cómo lo haces eh, el en la escena de, eh, del secreto de sus ojos, sí, era una, era una... teníamos mucho miedo de esa escena, yo tenía mucho miedo de esa escena, porque estábamos al borde de la cursilería en una película eh, más dura, en ¿no? una película dura y, re y realista. Yo sabía que, esa, que ahí estábamos manejando un nivel de melodrama que por ahí jorobaba, sabía que estaba metiendo un ingrediente distinto. Y la verdad que hubo muchas versiones de la música. Eh, lo que hicimos ahí, trabajamos con Cauderer, eh, con Jussit, que, que, estaba, que eh, hizo. La melodía es, es, es compuesta por Cauderer, los arreglos de esa parte la hizo. Tiene la comido hizo, eh, Sí, algo medio ¿no? bueno, sí eh, Federico Jussit. Uh -huh. eh, y vos sabés que pasamos, dijimos, bueno, esto es una escena cliché, como dijiste vos. Vamos a, yo hacía el montaje, ¿no? Yo hice el montaje del secreto de sus ojos. Vamos a hacer una cosa, vamos a, primero vamos a hacer el cliché. Mándenme la música, hagamos la música con todos los violines, con toda la, la grasada que se te ocurra, <laughs> y yo la, la hago con, todo lo, eh, eh, con los primeros planos, ¿viste? Con, to, con todo eh, y vemos que tenemos, bueno, vemos si efectivamente ahora con MIDI, por suerte, ellos pueden hacerlo, ¿viste? Con todo rápido, no hay que contratar una orquesta, eh, hasta el final, y lo hicimos así. Y ahí empezamos a, a sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y quedó esa música de pianito muy suave, se mencionaba mucho eh, eh, Chopin, Schumann, en, los, eh, los estilos, los románticos, fuimos despojando. Eh, la edité treinta y pico de veces esa escena. Treinta y pico. De veces. Sí sí sí. Y hubo muchas versiones de la música. ¿En de las versiones. Se alcanzaban a besar o nunca se besan. No no no. Eso fue la premisa. Era la premisa de la película. No eso no. Ellos no se besan nunca. No se ve. <laughs> es, es genial el que eso lo, todo el mundo todo lo que decía falta, no puede ser ¿no? no puede ser se tienen que no puede ser se tienen que besar. Incluso Soledad y Ricardo cuando estábamos filmando la última escena. Esto es spoiler total, ¿eh? así que el que está viendo, por favor, que la vio que no la vea. Cuando estábamos filmando la última escena en la que él cierra la puerta, él cerra la puerta, eh, estábamos filmando y me dicen, Juan, hagamos, por lo menos filmemos una versión de Después que vemos se hacer, besan, ¿no? eh, que esto es una cosa que se hace mucho en cine. Y yo dije, no, no, porque si la filmamos, la vamos a terminar usando. Porque va, vamos a decir, vamos a tener el beso y en algún momento vamos a aflojar y vamos a decir este, cómo no van a terminar con un beso. No, no, puede, no, no pueden besarse nunca. Y yo creo que la tensión, hay en, en la estación de tren, que la actuaron increíblemente Fabuloso. los dos, cómo se pasan la cara por Fabuloso. al lado sin animar a besarse, eh, eh, sin con timidez, sí. lo hacemos, no lo hacemos, este, es son dos, son geniales, son geniales. Eh, se nota que sos un tipo eh, obsesivo al detalle. Sí. Eh, sí, 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 sí. Y cuando lo veo, a veces se me escapan se algunas te escapa cosas el detalle, sí. ¿Se te escapó alguna vez algo ¿no? grosero? Si ¿sí se no? me ocurre algo, hasta, no. Que no, hasta que no lo hago, sí, sí. Y pasa mucho tiempo entre película y película. Eh, o sea, mm. sabés que no tenés tiempo para hacer 60 películas. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Eh, ¿y Ahora cómo? está pasando demasiado. No, es una exigencia. Yo las, las películas las veo como, eh, como, la, como la obra máxima. No, en el medio hago un montón de cosas, no es que no estoy haciendo nada, hago mucha televisión, eh, hago eh, cortos, hago presentaciones, hice teatro, ahora estoy haciendo, me gusta mucho el teatro, también me estoy dedicando bastante al teatro. Eh, pero. Es verdad que para mí la película sigue teniendo, digo siendo del viejo mundo, sigue teniendo una cosa que me siento que tiene que ser algo eh, que, se pueda, que se pueda ver 30, 40 veces y sea cada vez mejor. Eh, entonces tienen que ser temas que no haya hablado, tiene que ser una cosa que no sea repetitiva. Yo veo muchos directores, incluso que admiro, que filman muy seguido, que filman siempre la misma historia, eh, tienen que ser muy compactas. Mi, 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 mi exigencia de que no haya grasa este, en las uh -huh. películas, por grasa eh, me refiero a cosas que sobran, que sea todo carne, este, es, es alta, eso siempre lo fue, y ahora el guión que estamos escribiendo con Eduardo Sacheri, eh, en ese sentido, eh, estamos avanzando, pero lentamente, porque tiene muchos elementos, muchas historias que mezclar, que orquestar, muchas bolas que hay que tener en el, en el aire este, y, y nos está costando. Ahora tengo otro guión también que, que hace muchos años sí. que, que escribí, que es una remake de Los Muchachos de antes no usaban arsénico, que bueno, que ese tiene ya 20 años de reescrituras y estoy muy contento. Eh, es una. Una comedia de humor negro muy a lo Lubitsch, eh, que es mi director favorito de comedias, eh, eh, y que espero poder hacer pronto. El, eh, el guión que estamos escribiendo, con, me preguntaba... Es Eduardo, con Sánchez, sí. lo que estás ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, tiene, tiene, tiene dos temas principales que uno tiene que ver justamente con la muerte y con lo que uno deja detrás. Eh, ya, en, ya encarado de Foll, ya no como cosa secundaria, este, sino como obsesión principal del, del personaje principal, eh, y tiene que ver también con, el, con la lucha y reconciliación de las clases. Está costando mucho. O sea, y, lo, mirá, lo, y, lo, y lo digo acá, y me suena tan pomposo que me dan sí. ganas de tirar todo. <laughs> eh, y este, la reconciliación de está, las clases lo logra. Entonces estamos permanentemente en mí, eh, eh, que, que yo reconozco que soy el que está alentando el proyecto, no Eduardo que es una máquina de trabajar. Eh, es, eh, es justamente eso, no perder la cotidianeidad, lo que hablábamos al principio, que los personajes sean reales, de carne y hueso, personajes que uno encuentra todos los días, un profesor de una secundaria de un colegio como del tercer cordón del conurbano, un chico de ahí, el padre, eh, que no pierda realidad, pero que además tenga relevancia eso. Entonces es muy difícil encontrar ese balance, es gente muy común muy común en el sentido de que gente que conocemos nosotros de todos los días eh, y, y no hay que tocar estoy estoy como obsesionado a que no tocar ninguna cuerda en falso pero que a la vez tenga la estilización propia de una película porque para ver una tajada de vida voy pongo una cámara en, en, en un aula y te muestro una hora de, de eso qué volver al principio eh, all that jazz termina la banda de sonido extraordinaria, ironía bye bye life sí. bye bye happiness riéndose del bye Exacto. bye love cómo es la escena final de Campanela por Campanela no, no 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 trato de no imaginarla Espero espero simplemente Estoy entre dos que me gustaría o como decía mi tía abuela mi tía Juana despertarme muerto yo a mí que me gustaría es despertarme muerta. Eh, decía, o sea, sin darme cuenta, mientras estoy durmiendo y sin dolores, este, habiendo vivido la mayor cantidad de años posible, o ser consciente de ese momento eh, y desdramatizando, aceptarlo y estar rodeado de, de la gente que quiero. Estoy entre esas dos. Uh -huh.